ha pasado un tiempo desde que reemplacé mi traje de batalla. En el mes pasado, mi cuerpo se ha acostumbrado a la supertransformación. Y si él la puede controlar, entonces yo la puedo controlar incluso mejor. Él ya se ha enterado, ¿no? El primer paso es tener el completo control sobre la transformación. Bienvenido. No es como si no estuve esperando aquí preocupada por ti o algo, pero si vienes, tendrás que ir donde estoy yo y decir he vuelto, y ahí lo sabré. Medidor pervertido. Bien, caliente, cuidado. Bueno, ¿acaso me escuchaste? ¡Ay! ¡Espera! ¡Solo espera! ¿Qué es esto? ¿Por qué tú qué? ¿Eres tú, Vegeta? No es mi problema, ¿sí? ¡Está bien! ¡Estás siendo irrazonable, Saiyajin! ¡Solo vuelve a la normalidad! ¡De vuelta al Vegeta normal! ¡Sí tengo que hacerlo! ¡Esto es raro! ¡Me debería de haber puesto normal ahora mismo! ¿Cómo puede ser? ¿El hambre acumulada después de una sesión larga de entrenamiento hace que tu pene esté tan erecto y deslumbrado? ¡No digas cosas tan indecentes casualmente! Pero podría ser como Bulma dijo. Llegar y verla, y ella tan linda, y tener un subidón con el Super Saiyajin. Entonces, no puedo bajarla por sí solo. No, soy un Saiyajin de élite, entonces... ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¿Ah? ¿Quién es? Entiendo cómo te sientes, pero ella se quemará si no la bajas. Imagínate algo que tenga el efecto contrario, Vegeta. Que sea algo que te devuelva el control. Piensa en algo feo. ¡Kakaroto! ¡No! ¡Se puso más duro! No, Vegeta, eres un pervertido. Eres un tarado, Vegeta. Ay, qué rico pastel. ¡Detente ahí! Fío. Ese fue un entrenamiento muy duro. Me alegra que vuelvas a la normalidad, pero estabas pensando en algo grosero justo ahora, ¿no es así? Puede ser estimulante, mujer, pero tus efectos tienen sus usos. ¿Ah? ¿Eso es un cumplido? No sé de qué estás hablando, pero... Y esta parte volvió a la normalidad también, aunque todavía está muy enérgico. Naturalmente soy un genio. ¡Ey! ¡Ese no es momento de charlar! ¡Vamos a continuar con esto! ¡Rápido! ¡Ay! ¿Se durmió? ¡Me superé a mí mismo esta vez! Vegeta... Hiciste lo mejor. Bueno, aguanté todo el tiempo que pude, pero... Se siente tan bien, yo... No es eso. Convertirte en un Super Saiyajin. No lo sé cómo lo hiciste, pero... Eso es bueno. Felicitaciones. Te amo. ¡Ah! ¡Maldición! Pero es bueno que puedas cambiar tan fácilmente, ¿no? ¡Vegeta! ¡Bastará con entrenarte un poco! ¡Cállate! ¿Ah? ¿Y quién eres tú? ¿Y acaso me observas todo el tiempo? Sí, no tengo televisión. En algo tengo que entretenerme. ¡Insecto! ¡Te destruiré!
Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Quería grabar más el día de hoy, pero creo que con la voz de Vegeta hasta aquí llegamos. Ya me cansé. Como siempre, espero que les haya gustado. Esta vez no tengo el autor del cómic, pero si alguien lo tiene, pásenmelo y lo pongo abajo en la descripción. Y bueno, como ya escucharon, esta vez contamos con la colaboración de Renata, que nos prestó su voz para darle vida a los personajes femeninos. Y bueno, pobre Vegeta. Se pone muy efusivo. Dejémoslo así. Pero en fin, ya saben qué hacer. Sigan en mis redes sociales, denle like y suscríbanse al canal. Y bueno, como este quedó largo, vamos con los saludos.